I don't know. You wanna stop by later, maybe I'll fix up the tea. You wanna grab something from the street, bring it home. But yeah. Acabamos de llegar aquí a Miraflores después de haber pasado por el Parque de Agua y ahora hemos llegado a la Lucha Sanguchera Criolla. Es un restaurante de sándwiches tradicionales que es muy muy popular aquí en el barrio o en el poblado de Miraflores. Así que vamos a probar esta delicia con algunos sándwiches de los más populares. Acompáñennos. De qué es esta sanguchería tan famosa aquí en Miraflores. Bueno, somos la Lucha Sanguchería Criolla, estamos en el corazón de Miraflores y pues bueno, como el nombre lo dice, nos dedicamos a vender sándwiches completamente criollos. Tenemos más de 10 años en el mercado, haciendo que nuestros clientes estén satisfechos con nuestro producto. Estuvimos cerrados por pandemia, pero el 17 de marzo de 2021 volvimos al mercado con nuestro rico sándwich. Desde ahí no hemos parado hasta ahora. Nuestros días más son los viernes, sábados y domingos. Alrededor vendemos de 500 a 600 sándwiches por día. Y el sándwich estrella, se podría decir, es el chicharrón, el pavo y el lechón. Los invito a todos a que puedan venir a la Lucha Sanguchería Criolla. Todos los vamos a atender con excelente servicio. Muchas gracias. Sí. Relleno de carne barbecue con la salsa de la casa, tiene quesito amarillo, dice que está súper sabroso, es de los más famosos. Pedimos también unas papas fritas de la casa para probarlas, dice que es de lo mejor que hay, y dos vasos de jugo natural que se le llama emoliente, obviamente para hacer una mejor digestión, y son 100% naturales, así que vamos a ver cómo están. Delicia. ¿Esta delicia? Wow. Sabroso, buen provecho. Sándwichito. Está rico, ¿verdad? Y bueno amigos, así termina el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este pequeño video donde les mostramos una de las principales sandwicherías
aquí en el barrio de Miraflores. Espérenos en la siguiente aventura que de seguro les va a gustar. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.